Bien, amigos de Lehuana.tv, martes 11 de junio del 2019, nos encontramos en San Bernardino. Hay una situación que se presenta en esta zona de la ciudad capital con unas alcantarillas que se encuentran tapadas. Además, bueno, se refleja bastante basura en el lugar y muchas personas en situación de calle. Esto, por supuesto, genera que las aguas negras que no pueden ingresar en estas alcantarillas corran por la calle de San Bernardino. Habitantes de la zona nos indican que esta situación de botes de aguas negras tiene más de 2 meses en San Bernardino. Ya las autoridades hicieron presencia, verificaron cuál es la problemática de estas alcantarillas, sin embargo, aún no ha llegado la solución. Como pueden ver a través de las cámaras de Lehuana.tv, el bote de aguas negras es bastante grande, por lo que atraviesa toda la avenida. Esto, además de muchos huecos en la vía, lo que hace que se llenen de aguas negras y algunos conductores no lo ven.